es la oportunidad de espacios libres, de nuevos escenarios culturales, de nuevo arte. Me pusieron mi casa muy bonita, me gustó los colores, me gustó todo esto que me apasiona mucho, los colores y de todo. De un diseño alegre que está siendo hacia la mirada de la comunidad y de todos los manizaleños para que vengan a conocer esta ruta del color. Pensamos los habitantes de este barrio que es un proyecto social muy, muy importante, no solamente por el colorido que le están dando las casas, sino por el aporte desde el punto de vista social, económico. De que se está convirtiendo en un sitio turístico visual. ¿Qué es visual? Nos ubicamos desde una parte alta de la ciudad, ya sea de Plaza 51, ya sea de Fundadores, y alcanzamos a ver ese barrio floreado. Todo muy hermoso, todo muy bonito, excelente. No tiene recato absolutamente. Para mí no tiene ningún recato y la gente también muy contenta. Y ahora ya vemos que tenemos mucha gente porque les ha traído esa curiosidad por venir a conocer qué es lo que está pasando. Con las fachadas coloridas, los murales, las aves, los animales que están pintando, es la esencia de cada persona que le está poniendo el alma para que el barrio sea aún mejor. Sí, Manizales es uno de los mejores vivideros, porque Villahermosa no puede ser el mejor barrio de Manizales. Esa es la pregunta y lo estamos logrando con este gran proyecto que nos está brindando la Universidad de Caldas con la ayuda de Aguas de Manizales y la Alcaldía de Manizales.